Hablemos en temas policíacos, y es que desapareció un masculino en el municipio de Loma Bonita. Y es que esta persona tiene el nombre de Fernando de Jesús Sánchez Rodríguez. Tiene 28 años de edad y fue visto por última vez el 24 de enero de este año en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, a unos kilómetros del municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec. Ahí usted tiene su fotografía en pantalla. Fernando de Jesús Sánchez Rodríguez, 28 años de edad. Señas particulares, una cicatriz al pie del ombligo. Tiene tatuaje en el hombro izquierdo, en la cual es una cara de mono con tinta negra. Ropa que vestía, pantalón de mezclilla color azul, camisa manga corta, color negra con guinda. Calzaba tenis color negro, gorra y que esta era color negra. Media afiliación, es de complexión robusta, estatura aproximada de 1,75 m. Tez morena clara con cara ovalada. Frente amplia con cejas pobladas. Ojos pequeños con iris de color café oscuros. Una nariz grande de base ancha. Boca mediana, labios gruesos, mentón ovalado. Y cabello tipo crespo color negro y corto. Cualquier información, ahí tiene los números de la fiscalía. El 800-00-77-628 o el 951-164-6434. Para cualquier información que pueda usted proporcionar a la Fiscalía General, al área de desaparecidos o no localizados o a la Vicefiscalía General de la Cuenca del Papaloapan.